Una de las prioridades del distrito de Latina es la mejora de las instalaciones del campo de softball actualmente existente en la avenida de la Peseta junto al colegio Abok, un campo que ha sido construido por los deportistas con sus propias manos, pero que no reúne las condiciones idóneas para la práctica de este deporte. El Grupo Municipal Ciudadanos, en el Pleno del Distrito de Latina, en septiembre de 2017, presentó una iniciativa en tal sentido que fue aprobada, pero que no tuvo cumplimiento. Ya en el Gobierno vamos a materializarlo y esperemos que podamos inaugurarlos aproximadamente en torno al verano del 2021. Apostamos por el deporte y la integración. Este grupo de deportistas también organizados, como sabéis, son muchos de ellos de nacionalidad dominicana y se han agrupado en torno a una actividad deportiva que yo recomiendo a todo el mundo que venga aquí a la Avenida de la Peseta a verlo, porque es impresionante lo bien que juegan y sobre todo lo importante que es para los jóvenes que tengan una alternativa de deporte sana y además que promuevan unos valores tan positivos. Así que hemos apostado por ellos y ya les hemos informado de que este campo va a tener césped como se lo merecen. Todo lo que estáis viendo lo han hecho ellos y ahora el Ayuntamiento de Madrid ya va a poner su parte, sobre todo para que puedan jugar en condiciones dignas.